Mi nuevo novio estaba buscando cicatrices detrás de mis orejas. Él no creía que pudiera verme así a los 55 años sin haberme sometido a cirugías. No le mentí a Michael sobre las cirugías plásticas. Un cirujano jamás me había tocado la cara, pero sí tenía un truco bajo la manga. Yo, en realidad, tenía 30 años, pero me di un cuarto de siglo extra para poder juntarme con jubilados y causar sensación entre ellos. ¿Por qué no podía competir con las mujeres de mi edad? Me imaginaba que a los 30 tendría un marido, una casa, una carrera. Sin embargo, ninguno de mis deseos se hizo realidad. Me sentía como una perdedora al lado de mis amigas exitosas. Así que dejé mi antigua vida y conseguí un nuevo círculo social. Y funcionó. Poco tiempo después, un hombre rico y solitario llamado Michael me pidió matrimonio. En ese momento, no me importaba que tuviera la edad suficiente para ser mi padre. Sin embargo, justo después de la boda, las alarmas empezaron a sonar. Entré en la habitación la primera noche de nuestra luna de miel y encontré a mi esposo sonrojado, midiendo su presión arterial. Pensé que Michael estaba nervioso, pero resultó que eso era algo normal para mi esposo. ¿Esperabas que algo pasara hoy? No a mi edad, cariño. Sí, tenía mis necesidades, pero Michael solo podía satisfacerlas una vez al mes. En un día especial. Estando con mi esposo, tuve que olvidarme de los bulliciosos centros turísticos. Pasamos nuestras vacaciones en un sanatorio. Y comencé a odiar los fines de semana porque solo los pasábamos jugando con naipes en casa. No hubo una sola ocasión en la que pudiera usar un vestido. A excepción del funeral de uno de los amigos de Michael. Después de 2 años de matrimonio, me di cuenta de que ya nadie intentaba mirar detrás de mis orejas. Nadie tampoco me felicitaba cuando se enteraba de mi edad falsa. Un día, me desperté con fiebre y un fuerte dolor de cabeza. Ninguna de las pastillas en mi botiquín de medicamentos me ayudó. En la cita con el médico, quedé estupefacta con lo que me dijo. Dijo que había entrado en la menopausia. El médico lo dijo de manera casual, como si en realidad tuviera más de 50 años. Después de la cita, Michael me invitó a un café. Esperaba simpatía y apoyo de su parte, pero me dijo que ya no quería estar conmigo. Te marchitaste muy rápido, querida. Michael dijo que necesitaba una esposa más joven y más activa. Y luego, creyendo que me estaba haciendo un favor, Michael me contó que yo siempre había sido el amor platónico de su amigo John. Se trataba de un buen hombre de más de 80 años. Y Michael afirmó que no le importaba si yo empezaba una relación con John. Ve por él. Definitivamente no te dejará. No vivirá lo suficiente. Decidí que era suficiente. Al día siguiente, me mudé de la casa de Michael y le solicité el divorcio. Reemplacé mi guardarropa por completo.
Me deshice de todas las prendas sombrías y llené mi armario con vestidos llamativos. Sin embargo, lo más importante era tener gente nueva a mi alrededor. Volví a ponerme en contacto con gente de mi edad y comencé a aprender a vivir sin sentirme avergonzada por las cosas que aún no había logrado. Tiré todas mis pastillas y, finalmente, quité mi tablero de visión de la pared. Poco después, volví al consultorio del médico. Él me reconoció y me preguntó el secreto detrás de mi transformación. Pero no había ningún secreto. Yo simplemente dejé de imponerme metas y logros para cada aniversario. Tan pronto como me liberé de esas ideas, todo comenzó a funcionar para mí.